muerte de Jesús y la ternura de nos Mercedes. acompañe siempre. La corona de Adviento es una tradición cristiana que simboliza el transcurso de las 4 semanas de Adviento. Esta consiste en una corona que lleva 2 ramas y 4 velas. Comenzando el primer domingo de Adviento, se enciende la primera vela, la cual va a estar acompañada de oraciones y la Biblia. A continuación se van encendiendo las velas hasta la semana anterior a la Navidad. Algunas de las coronas de Adviento incluyen una quinta vela llamada Vela de Cristo que se le enciende en Navidad. La vela morada es símbolo de espera, esperanza, penitencia y arrepentimiento, donde solicitamos el perdón. Es por esto que debe ser encendida el primer domingo de Adviento. En esta primera semana debemos de limpiar, es decir, vivir la virtud de la pureza, del perdón y de la rectitud de intención, sacando todo aquello que no nos permita vislumbrar con claridad la magnificencia que Dios ha obrado en nosotros, conservando todo aquello que verdaderamente nos hace crecer en amor. Vela verde representa la esperanza y la vida. Será encendida el segundo domingo de Adviento. La esperanza cristiana provoca en el creyente un pensamiento crítico sobre el pasado, el presente y el futuro. Vela rosada. La vela rosada es la llamada a la alegría y al amor. El color rosado de esta vela significa cercanía del nacimiento del niño Jesús. Esta vela se le enciende el tercer domingo de Adviento, o también llamado Domingo Guadete. La vela rosa resulta de la mezcla del morado con el blanco, para indicar una señal de gozo que los creyentes sienten por la llegada de la Navidad. Vela amarilla. Nos realiza el llamado a la cercanía y la amistad, el amor fraterno y puro que debemos transmitirnos entre nosotros, los seres humanos. Esta vela representa la fe en Cristo. Por la fe aceptamos que toda revelación es venida de Dios para comprender asuntos que el hombre no puede llegar a conocer por su propia cuenta. Cristo es el autor de nuestra fe y solo por ella el justo vivirá. Recordemos que Adviento es un tiempo para expresar nuestro agradecimiento y enmendar nuestros errores, siendo una época de reflexión, donde cada uno de nosotros hacemos un análisis interno de todo lo que hemos realizado durante el año. Tercero técnico les desea vivir esta época de Adviento con absoluto optimismo y humildad, para acoger así a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones.